¿Tienes dolor en el cuello y en la nuca y ya te es tan molesto que no te deja trabajar, ver la tele, leer o estudiar? Bueno, este video entonces es para ti. Vamos a una rutina básica para aliviar el dolor de cuello y de nuca. Qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Yo soy su fisio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Y bueno, sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Lo que vamos a necesitar para esta rutina va a ser una silla, una liga de resistencia como estas o un cinturón o una toalla. Simplemente es para poder hacer ciertos movimientos, no tiene que ser precisamente liga, puede ser algo rígido. Y bueno, necesitamos que también nuestros hombros y nuestro cuello estén libres. Vamos a empezar primero con unos círculos hacia atrás, vamos a hacer 10 para ir relajando los músculos, ir disminuyendo esa rigidez articular que luego tenemos por pasar mucho tiempo en la computadora, en los libros, en el celular o simplemente en nuestras actividades laborales del día a día. Muy bien. Y ahora hacia adelante. Perfecto, vamos a hacerlo suave. No hay ninguna prisa de hacerlo rápido. El chiste es mejorar la movilidad articular y preparar los músculos para los siguientes ejercicios. Eso. Círculos grandes hacia adelante. Ok, ahora el cuello, 10 círculos hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer con la liga, la toalla o el cinturón es que lo vamos a poner alrededor de la frente, justo por encima de nuestra oreja, y la vamos a agarrar del lado contralateral del músculo que vamos a estirar. En este caso vamos a estirar esta zona. Muy bien, bajamos este brazo y jalamos ligeramente durante 10 segundos. 1, 2, pueden sentir estiramiento en esta zona. 3, si no sienten estiramiento y les molesta, paren de hacerlo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, cambiamos de lado y hacemos lo mismo. La liga, el cinturón o la toalla por encima de nuestra frente, por encima de nuestra oreja, y jalamos sin que el tronco haga esto, el tronco lo más recto posible, por eso es importante la silla, y jalamos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acuérdense de no hacer esto, la espalda recta, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora hacia el otro lado, para disminuir ese dolor de cuello, ese dolor de nuca, y mantenemos durante 10 segundos, sin doblar el tronco, 1, 2, 3, 4, durante 15 segundos, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, relajen cuello, 13, 14, 15. Muy bien, antes de hacer esto, cualquier rutina, no olviden acudir con su fisio de confianza para saber si son aptos de realizarlo o no. Muy bien, ahora hacia el otro lado, 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Y por último, 20 segundos de este lado. Si sienten que el estiramiento les jala mucho el tronco, se pueden agarrar de la silla, como lo estoy haciendo yo en este momento. Muy bien, y jalamos lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cambiamos. Ahora 15 segundos hacia este, 20 segundos hacia este lado. Muy bien, nos agarramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora lo vamos a poner detrás de nuestra nuca, por encima de nuestras orejas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jalar hacia adelante y hacia el lado durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, repetimos, ponemos la liga por detrás de nuestra nuca y por arriba de nuestras orejas y jalamos hacia adelante y hacia el lado. Muy bien, 10 segundos, 1, si no sienten estiramiento, cambien de técnica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual para sentir el estiramiento en ambos lados al mismo tiempo, no tan intenso, pero al mismo tiempo pueden hacerlo hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cambiar la silla de posición para que puedan ver. Muy bien, entonces por detrás de la nuca, por encima de las orejas y jalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, regresamos a la posición original. Luego la toalla o la liga o el cinturón, lo que hayan escogido para hacer el ejercicio, se lo ponen por detrás de la línea media del cuello y suavemente jalamos y llevamos la nuca hacia atrás y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos lentamente. Muy bien, vamos de nuevo. Es muy suave, muy ligero. Si les llega a molestar o les causa alguna sensación dolorosa, suspéndanlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos un último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último, vamos a poner nuestras manos por encima, por debajo de nuestra mandíbula, nuestros dedos por debajo de nuestra mandíbula, perdón, y vamos a llevar la cabeza en extensión. Para este voy a contar 10 segundos, pero no voy a hablar porque pues, no se puede hacer estiramiento si estamos hablando. Muy bien, y estiramos. Muy bien, regresamos lentamente. Puedes sentir todo ese estiramiento en nuestro cuello y por debajo de nuestra mandíbula. Muy bien, vamos de nuevo, un último 15 segundos. Muy bien, voy a girar la silla ahora para vernos de frente nuevamente. Y por último vamos a hacer giros de cuello. 10 hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3, ¿cómo lo sintieron? 4, pónganle aquí abajo si les funcionó, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, con eso vamos a terminar por hoy y por este video. Esta es una rutina básica. Recuerden que antes de realizarla, acudir con su fisio de confianza y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Si tienen alguna idea de video, pónganlo aquí abajo en la caja de descripción. Y bueno, sin más que decir, suscríbanse y nos vemos.